Hola a todos, bienvenidos a un video más de ARMS. Hoy, obviamente, estamos con actualización, que eso no lo han visto ustedes, pero bueno, vamos a empezar así fuertotes con nuevas medallas, que esto es una nueva mecánica del todo, que uno va por hacer cosas, le van dando medallas y esas medallas dan dinero. Estas, insignias, las llaman acá. Las insignias uno se las puede poner al perfil de uno y así representarse en línea. Además de que, reitero, les dan dinero. Gracias a las insignias, más el dinero que ya tenía antes ahorrado, hemos, y de hecho, vean aquí, sumamos un poco más. Tenemos 1105. Es que, Dios mío. Dios mío. Así que vamos a hacer una mega maratón de desbloquear puños a lo loco. Porque Kid Cobra está a nada de desbloquear todo lo que le falta. O sea, realmente no le falta casi nada. Le faltan, no me acuerdo, como 3 puños o algo por el estilo. Y pues sí, así que quiero darle a full y volvernos un poco locos desbloqueando puños. No sé ustedes, pero Dios mío, el hype es muy real. Y vamos con la primera ronda. Super larga. Ok. Tengo que decirles, llevo un tiempo de no jugar en general ARMS, pero particularmente hacer estos, porque estas requieren cierta precisión, así que ando un poco, pues podría andar mejor. Bueno, a ver, lo que sea que aquí, pero no vamos tan mal tampoco, si somos súper honestos. Pero sí, llevo mi tiempito de no jugar este modo. Cada vez que vuelvo a ARMS, me pasa lo siguiente. No sé si a ustedes les pasa esto con los juegos. Ah, no puedo ir por el tiempo. No sé si a ustedes les pasa esto con los juegos, pero que no sé, se envicien de ellos un montón y lo que sea. Y luego están como, ah, es que no sé, prefiero jugar tal cosa, lo que sea. Pero les da por jugarlo y de pronto como que les vuelve a hacer clic. Y de pronto están de nuevo a full con el juego. Algo así me pasa con juegos como ARMS. Quedo como, ah, no sé, no sé qué. Y luego lo empiezo a jugar y yo como, oh, Dios mío, qué genial que es cierto. En fin. ¿A ustedes les pasa? Coméntalo abajo. Ok, vamos con 8 puños por ahora. 8 puños. 8, sí, puños ARMS, creo que le llaman el nombre completo. Y eso solo es la primera ronda. Creo que son 5 rondas de estas, grandes. Es muchísimo, no sé ni cuánto va a durar este video. Este va a ser uno, yo creo que es el video más largo de ARMS, salvo el directo, pero vaya. Vean cómo me estoy poniendo de puros. Y vean, sale otro más y otro más. Uy, casi lo de ahí. Uy, ya empezamos, ya llegamos al punto en el que hay que saltar. Yo casi nunca he llegado al punto en el que hay que saltar, porque casi nunca juego las partidas largas. Pero bueno. Dios mío, vean todos los puños que hemos bloqueado ahí atrás. A ver, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puños ahí. 15. No, vamos, 15. Eso, 15. Llevamos 15. Salta. No saltó bien. No pasa nada. ¡Oh! Tiempo. Oh. ¿Será que hacemos 16? No, no va a salir nada más. Ah, le di mal, qué mal. Oh, Dios mío. Tenemos todavía chance de que salga algo. Un par de segundos. Ok. Nice. 15 puños. Vamos a poner un contador en algún lado de la pantalla. No sé dónde, pero en algún lado vamos a ir sumándolos cada ronda. Así que van 15 por ahora. Y ahora a ver todo lo que desbloqueamos. Hidra vertical para Springman, nada mal. Hey, le pusimos el plus al Fénix de Ribbon Girl. Le pusimos el plus al Aventisca de Ribbon Girl también. Le pusimos el Fulminador en general a Master Mommy. El plus para el Chakram. El Fénix para Mecánica. Dios mío. El Congelador para Mecánica. El Trilucho para Twintel. Ojo. Un plus del Trilucho para Kid Cobra. Plus del Incinerador para Helix. Plus de la Víbora para Helix. El Chakram para Max Brass. Qué bien que Max Brass consigue cosas también. Probablemente lo vamos a usar de nuevo más allá después. Ok, a ver cómo está Kid Cobra. Creo que está completo oficialmente. Sí, está completo. ¡LOL! ¡Oh, por Dios! ¡Ese es un momento súper épico! Al fin lo logré, todo lo que me ha costado. Kid Cobra está completo. Vamos a cambiar de luchador. Yo creo que es lo más inteligente que hacer aquí para que... La razón por la que cambia uno de luchador, porque ustedes dicen, pero igual te dan puños de todos, ¿no? Sí, pero siempre hay prioridad al que uno está usando. Así que si se fijan, los primeros puños que me dieron 2 o 3 de... Bueno, el primer puño me dieron de Kid Cobra y luego me dieron unos cuantos más y luego otros más y luego otro más de Kid Cobra y luego otros más y luego otra vez Kid Cobra. ¿Entienden? Hay como una cierta prioridad hacia él. En este caso no fue así porque solo nos faltaba uno, digo. Pero siempre hay una prioridad hacia el personaje que uno está utilizando. Por ejemplo, ahí vieron que el primero que me dieron, siempre el primero que dan es del mismo personaje, ¿ok? Si ya su persona tiene todos, pues obviamente eso pues no va a contar. ¡Dios mío! ¡Dios, qué fail! ¡Qué fail que ando, Dios! No puede ser. ¿Ese símbolo de quién es? ¡Ah! Claro, Lollapop. Es que no me conocía el símbolo de Lollapop.
Puños para Helix, eso también me viene bien. Como saben, Helix también me gusta usarlo. Esos son de... No, este sí, ese chico. Ribbon Boy. De Springman. A ver. Quiero intentar conseguir más en esta ocasión. O sea, intentar superar mi marca. No sé si lo voy a lograr, la verdad. Yo creo que mi nueva marca de máxima cantidad de puños está en 15. Aunque hay que decirles, yo en una de las rondas pequeñas, una vez hice como 10 o 12, una cosa así. En una de las rondas más pequeñas, de las que cuestan 30 o algo por el estilo. Lo que me parece brutal a mí, pero es que hay que ser muy exacto para aprovechar tanto una de esas rondas. Eso sí les voy a decir. Pero, en este caso, claramente, no estoy siendo el mayor crack de todos. Ok, hay doble puño de Max Brass, ¿verdad? Sí, me dieron uno y luego otro de nuevo. Y ahora Master Mummy, que nada mal. Oh, Dios mío. Oh, por Dios. No puedo creerlo. No puedo. Se quedó corto como 32 veces. Rompemos ahí. Eso es otro de Lollapop. Ah, tiempo. Bien. Uy, hay que saltar. Oh, le dimos. ¡Lol! Le dimos arriba. Ok. Ya llegamos a los 15 puños. Ojo. Y quedan 20 segundos. Oh, otro puño de Max Brass. 16, 17. Oh, por Dios. ¿Qué tan lejos llegaremos? Ya superamos el récord. Y yo creí que me estaba yendo súper mal en comparación. Oh, otros puños más. 18. 18. Ay, Dios. No. Vamos, eso es. Ok, ya estoy feliz. Salió otro. ¡Oh! ¡What! ¡Dios! 19 puños más a la cuenta. 19. Buah, el Rock para Springman. Igniokran para Ninjara. Hirochaku para Ninjara. Master Mummy, ahí consiguió otros. ¡Oh, Dios mío! El Megatón para Ming Ming. El plus del martillo para mecánica. El plus del Frioran para mecánica. En general no tenía el Univolver. Interesante. Oh, el Megavatio para Bitey Bark. Megavatio es brutal. Vean, Helix no está nada lejos. Con él me concentré un poco al inicio porque es el que hemos usado al inicio. Pero luego cambié a Kid Cobra. Y le reitero, Max Brass, que lo estamos viendo aquí, por eso es que lo puse. Yo creo que ya ahorita se ha convertido como mi segundo. En términos de los que uso, me gusta mucho cómo funciona. Me gusta la cosa de que se hincha y pega más fuerte y siempre los puños cargados. O cuando está en su último 25% se pone en su modo fuerte. Me gusta bastante. Ok, Lollapop recibiendo bastantes cositas interesantes. Así que bueno, nueva partida de una sola vez. Nos quedan, no puedo creer que nos quedan dos partidas más. Es brutal. Y son partidas larguísimas. En el mejor de los sentidos, digo, no me estoy quejando. Para nada me estoy quejando. Oh, esto es lo mejor de todo. Esto es como... Es como Navidad. A mí me gusta mucho este modo, pero rara vez uno logra disfrutar. Pues bueno, obviamente hay que juntar monedas y todo ese rollo. Ahí me tuve que haber ido porque se estaba moviendo y luego me devolvía por el otro. Ok, está. Ok, un puñillo para Ninjara. ¿Ustedes creen que logre superar la meta, la nueva marca, que son 19 puños? Yo no sé. Yo la verdad es que no lo veo muy claro superarlo. Es que es muchísimo. Creí que le dará todo ahí una vez. ¡Oh! ¡Ay! ¡Me troleó! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Oh, le dio apenas! Ese es uno de Max Brass, no puede ser. Dios mío, estoy otro de Max Brass. Wow, es lo que les digo. Hay cierta prioridad a los que le dan a uno, aunque le dan un poquito de todo. Lo que igual me gusta, honestamente, porque así uno lo ayuda a completar a todos en general. Porque si fuera una de estas solo con Max Brass, no, imagínense lo fácil que sería ya tenerlo subido solo a él, pero no sé. Tal vez podría haber un modo en el que uno pague, no sé, 100 más o 50 más y solo sean puños de un personaje, porque tal vez a uno solo le interesa un personaje. Aunque al mismo tiempo, si uno se fuera a pensarlo, pues si hacen eso, ya la gente solo hablaría una vez o dos veces y ya luego nunca más. Sí, no, es mejor así. Así la gente va repartiendo y no tienen solo puños de lo mismo, etc. Pero me parece brutal ya tener todos los de Kid Cobra, no tienen idea. Y ya quiero ver cuando tengamos un nuevo personaje, porque hay que sacarle obviamente nuevos arms, otros. Doble de Max Brass de nuevo. Doble de como Max. ¿Cuántos llevamos? No me he fijado. Llevamos 13, sí, 13. Son filas de... filas de 5. Hay tiempo. Ok, vamos. Eso es de Ming Ming, si no me equivoco. Sí. Bien. 20 segundos, llevamos 15. No estamos mal, estamos parecidos a la vez pasada, de hecho. Eso es, pegando arriba. Estamos similares a la vez pasada. Este es de Lollapop. Tiempito. ¡Oh! Hicimos doble. Salta. Vamos. Ok, hay otros de Max Brass. Viene otro puño más. Uy, creí que no le iba a dar. Lollapop de nuevo. Lollapop ha estado recibiendo bastante. 18. No puede ser. Pégale. Ok, 19. Creo que volvimos a agarrar la misma marca. Ah, no, 20. 21. ¿What? 21. LOL.
¡Dios mío! ¡Dios mío! Eso estuvo muy épico. ¡Wow! No, no, todavía no me lo creo. 21. No puedo creer que hayamos superado de nuevo la marca. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que hicimos 15, 19, 21, ¿no? Nos hemos superado todas. ¿Será que superamos de nuevo la marca? Nos quedan creo que dos rondas más de estas. Qué fuerte. A ver, si que, por cierto, que se me fue a decirlo. Si quieren ver más ARMS en el canal, déjenle ese like gigantesco. Lo digo muy, muy, muy en serio. Porque yo con gusto traería mucho más ARMS al canal. Así como hago con Pokémon, que de vez en cuando voy trayendo torneo y cosas así. Me encantaría traer más ARMS, pero tienen que apoyarlo. Es lo súper importante y lo primordial de todas las cosas. Este video lo quería traer porque es la actualización que salió hace unos días y demás. Pero, y además que es mucho hype sacar tanto puño. Es que es de mis cosas favoritas dentro del juego. Y poder hacerlo tanto, 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 me parece increíble. Ok, vamos, de nuevo. Siguiente partida. Quedan dos más. Dios mío, ¿qué voy a decirle a mis niños con esto? A ver, viene de nuevo. Sigo con Max Brass porque le reitero, lo uso bastante y quiero que se vaya llenando sus puñitos también. Así que vamos a darle un buen foco a él. Ahí está. Eso es Bite y Bark, creo. Sí. Otro de Bite y Bark, por cierto. Doble Bite y Bark ahí. Y son, vean que son solo 90 segundos, pero todo lo que se alarga o lo que uno siente que se alarga, el tiempo con todas estas rondas, no sé, me parece brutal. A mí, de verdad, de mis modos favoritos dentro del juego. Ok, 5 puños ya. 60 segundos nos quedan. Twintel. La curva ahí se la dio bastante bien. Rompimos todo. Uy, uy, cuidado, cuidado, cuidado. Eso es, agarramos los dos. Creí que solo iba a pegarle a uno, la verdad. Tiempo. Ambos. Eso es, otro de Twintel. Otro de Twintel. Por Dios, por Dios, por Dios. Ok, tiempo, tiempo, tiempo. Bien, 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 bien. 10 segundillos más, 60 segundos más. ¿Ustedes saben que fueran cosas así? O 30, debería haber una cosa con diferentes cantidades de tiempo. Tal vez que salgan más de 5, salgan por pares las de 5 y que haya una de 20 o algo así. Que sea pequeñita. Eso sería bastante divertido. Una de 20 o una de 30 que sea súper pequeñito y difícil de darle. Pero bueno, es que si uno le da una de 30 es una jugada de 30 monedas, si no me equivoco, casi gratis, porque son 30, 30 segundos, si no me equivoco. Uf, pluk, eso es. Ya vamos por. ¿Cuántos llevamos? ¿12? No, 14, 14, sí, 14 puños. 30 segundos, 14 puños. Esto es mejor que antes. Esto, uy, cuidado. ¡No! Ok. 30 segundos, 15 puños. Es mejor que las anteriores. Vamos mejor que antes. Ok. 16, 17. 16, 17. Y nos quedan 20 segundos. Por favor. 18, 20 segundos todavía. Oh, Dios mío. 19, 15 segundos más o menos. 20. Nos faltan dos más. Yo creo que no lo vamos a lograr por... ¡Ah! Lo tiré súper mal. Ok, 21. Empatamos. Bueno. No está nada mal. No está nada, 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 nada mal. 21. Empatamos. Es que literalmente empatamos. Muy bien, muy bien. Eso es un buen empate que tener. No me voy a quejar de esto yo. Uf, por Dios. Llevamos 15, 19, 21 y 21, ¿no? Creo que es así. Bueno, no sé. Igual ustedes están viendo la cantidad de puños que hemos desbloqueado solo en este video. Solo en este video. Todos los demás, obviamente, ya estaban de antes, pero sí, creo que son 15, 19, 21 y 21. Me los voy apuntando de una vez para tener todas esas cosillas puestas. Pero sí, 15, 19, 21 y 21. Brutal, brutal. Es que todo lo que se está desbloqueando para todos me va a dar una variedad increíble de opciones para todos ellos. Y mejorándolos también. Oh, bien, bien, bien. El Bombardero Plus. Boomerang para Max Brass. Vigilante Plus. Salamandra normal. Petardo Plus. Muy bien. Destructor. Qué montón de cosas. Ok. Una ronda más de estas grandes. Una ronda más de estas grandes. Ok, esta es la última que vamos a poder hacer a superar el récord. Es la última que vamos a, en la que vamos a poder superar el récord. Récord de puños, no de puntos, ¿ok? Porque el récord de puntos también anda por ahí en algún lado. Que de hecho sale en pantalla, ha salido sale en el juego, pues, eso es a lo que me refiero. Pero a ese no le estoy poniendo tanta atención porque, pues, al fin de cuentas, si uno puede hacer 10.000 puntos, pero si hizo más brazos, pues bien. Eso es lo importante. Por lo menos por lo que viene uno aquí. ¡Ah, qué mal se me pasaron esas dos! Uf, ya me estoy relajando, creo. Pero es que eso, el doble pasada del récord fue demasiado, creo yo, para mí.
Ahí va, y creo que no, sí que podría hacerse 25, 30 fácil, fácil. O bueno, fácil, fácil no, pero es posible, pues. 25 sí lo veo más sencillo, pero 30 sí que hay que ponerle, hay que ser muy preciso y muy perfecto en todo lo que uno va haciendo. Y asumiré que uno puede conseguir más que eso. No, no lo sé, la verdad, nunca he visto. Nunca me he puesto a ver aperturas de estas de ARMS dentro de este juego haciendo alguien haciéndolo a full con, no sé, montones de puntos. No tengo mucha idea de eso, pero bueno. 10 segundos más, muy bien. No vamos mal. Ya nos sacaron la primera de la que hay que elevarse. Y eso es un problemilla. Rompamos de una vez. Vamos con 10 arms. Estaba un poco más lentilla, no se los voy a negar. En todo sentido, siento que van saliendo menos cosas. Ok. Lo digo y me empiezan a salir cosas. Cuidado. Bien. Ah, muy mal. Dios. No, nunca se ha sincronizado la situación. Ok. Vamos un poco no tan bien en comparación. Vamos un poco no tan bien. Eso es. Al lado. Eso es. Por lo menos. Ahí están. Ya están 15, por lo menos. Ahí recuperamos. ¡Oh! ¡Oh! Eso fue la troleada del siglo. 16. 17. Ahí va a quedar. 17. No está mal, no está mal. Es más que la que menos hicimos antes, la que fue la primera. Así que. Ahí está. 17. Plink, 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 plink. Nos dan martillo para Ribbon Girl. Petardo para Ribbon Girls. Está interesante con ella, de hecho. El plus para los Hirochakus, que nos dieron hoy, por cierto. Las Hidras Verticales Plus. Igneocran Plus para Master Mummy. Petardo normal para Ming Ming. ¡Frón! Lastibola ADN para mecánica. Petardo de nuevo. Pero esa fue la sacada de petardos para todo el mundo. Eso suena un poco raro. Pero todo el mundo consiguió sus petardos. Hirochakus. Triluchos. Siempre se me olvida el nombre de este. Bombardero para Helix. Nice. Bombardero Plus, además. Revólver para Max Brass. Rifle escudo. Interesantes combinaciones ya puedo hacer con Max Brass. Petardo. ¿Qué fue esto? La noche de los petardos. Ok, y vamos a irnos a. Vamos a cambiar el personaje, ¿por qué no? Solo para hacer esta última ronda de 100. Que no está mal. Ya que ya no podemos hacer de 200, hacemos una pequeñina. Y plic, plic, plic. Oh, muy bien, Johnny. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lola Pop? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lola Pop? ¿Algo que decir? Ah, bueno, esa es una de 5 segundos. Ok. Entonces sí hay de 5 segundos. ¿Habrá de 20 segundos? Yo creo que no. Creo que lo máximo son 10. ¡Oh, por Dios! Es imposible pegarle a ese. Es imposible pegarle a ese. Puño de Helix. Otro puño de Helix. ¡Oh! Cuidado. ¡No! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No puede ser. ¡Oh, Dios! ¡Casi se va! Casi. Lola Pop está faileando muy fuerte. Eso es, Lola Pop. Pégale al tiempo. Muy bien. 20 segundos. 5. Claramente que la cantidad de tiempo es bien distinta. Y afecta bastante. Pero bueno, son 5 o 6 puños más en este caso. Tiene que salir uno más, en buena teoría. Además, porque ahorita conseguimos más tiempito. Plic, plic, plic. Plic. Nuevo nivel. Y. Ok, vamos, pégale. Eso es. Puño a mí. Puede que salga uno más. Sí, salió uno más. Salió uno más. Concéntrese en ese. Concéntrese en. Eso es. Bien, 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 bien. No puede salir uno más. Bien. 8. No está mal. No está mal. 8. 8 no está terrible. Podría ser mejor. Pero no está terrible. No, de hecho, 8. Y lo hicimos con. Es la mitad de los normales. Y pues es la mitad del tiempo. Así que. Creo que es la mitad del tiempo, ¿no? Así que nada mal. Más poquitos, sí, en comparación totalmente a otra cosa, sí, pero no está mal, al fin de cuentas son más puños. Y lo bastante es para Lola Pop, en todo caso, así que bastante bien eso también. Ok, no puedo hacer otra partida de estas claramente, así que vamos a salir. Y vamos a dejarlo por aquí, porque yo creo que ya estuvo bastante largo el episodio, como 20 minutos, algo así duró este episodio. Y esto nos dio nuevas medallas, de hecho, si se fijan, ya tenemos ahí otras medallitas, que esto nos va a dar algo más de dinero y tal, y podemos hacer otra. Sí, pero dejémoslo aquí, vamos ahorrando de nuevo para una siguiente ocasión como esta. Y ahí están, nuevas medallas, nuevas insignias que podemos poner, todas estas son muy geniales, la verdad. Me gusta bastante esa mecánica, así que bueno, es todo por ahora. Mecánica. Si les gustó el video, déjenle su like y nos vemos muy pronto con más. Y en el próximo. Ah, no. Si les gustó el video, denle puñetazo a ese like y nos vemos en el próximo video. Adiós. Me voy a bajar esa medalla, está muy bonita. Adiós.